Teofimo López buscará el nocaut en su pelea frente a Jamaine Ortiz. El próximo 8 de febrero, Teofimo López hará su primera defensa de su título superligero de la Organización Mundial de Boxeo frente a Jamaine Ortiz. López consiguió coronarse campeón de la división de las 140 libras el pasado junio, tras vencer al escocés Josh Taylor, ganándole por decisión unánime, y posteriormente anunciaría sus intenciones de retirarse del boxeo profesional. Pero pocas semanas después comunicó que retendría el título y el organismo anunció que tenía derecho a una defensa voluntaria. En una recién entrevista en Las Vegas, Teofimo López declaró que antes de todo esto y antes de la pelea con Josh Taylor, solía tomarse un descanso, que en realidad no entrenaba mucho, que no siempre estaba en el gimnasio, pero que después de recuperar todo y convertirse en campeón mundial en 2 divisiones, comenzó a quedarse más en el gimnasio. Su entrenador, que es su padre, siempre quiso que se quedara en el gimnasio, que entonces empezó a hacer eso desde agosto pasado y desde entonces afirma que se ha vuelto más rápido, mucho más fuerte, que su coeficiente intelectual es mucho más nítido y que no va a dejar de entrenar. Afirma que después de vencer a Jamaine Ortiz seguirá en el gimnasio. Teofimo López piensa que el resultado final de su pelea frente a Jamaine Ortiz será que regrese el showman, que definitivamente habrá un knockout, que no va a dejar en manos de los jueces para nada, que sintonicen y preparen sus palomitas de maíz. También asegura que ha sido un largo viaje y sabe lo que necesita, que no quiere ser conocido como un peleador que sabe cómo llegar a la cima pero no sabe cómo mantenerla, que por eso quiere que sintonicen para que puedan ver cuánto ama realmente el deporte del boxeo. Por su parte, Jamaine Ortiz declaró que puede hacer muchas cosas en el ring que la gente aún no ha visto, que el 8 de febrero la gente va a ver lo que puede hacer allí. Asegura que cuando la oposición es mejor, pelea mejor, y cree que Teofimo López va a sacar lo mejor de él, que va a mostrar sus habilidades y su atletismo en la noche de la pelea. Piensa que es más atlético y que tiene más velocidad que Teofimo, que tiene mejor jab y movimiento, que tiene muchas ventajas que se mostrarán cuando se haga la pelea. Ortiz afirma que está listo para ser campeón mundial, que no quería más peleas de preparación, que exigió grandes peleas y esta es una gran pelea, que está aquí para construir un legado en el deporte y esto es una lucha de legado. Asegura que se siente muy bien en las 140 libras, que no necesita sacrificar tanto como lo hacía cuando peleó en peso ligero, que se sentirá mucho mejor en el ring y eso se demostrará en su actuación el 8 de febrero. ¿Qué piensas? ¿Crees que Teofimo López se llevará la victoria por nocaut? Deja tu opinión en los comentarios.